Planos de instalaciones eléctricas. Los planos de instalaciones eléctricas son una representación a escala de la ubicación de cada uno de los componentes eléctricos. Estos te servirán para identificar las dimensiones y cantidad de elementos que deberás adquirir para la instalación eléctrica. Realiza un plano eléctrico de esta forma. Solicita un plano arquitectónico del inmueble. Ubica las áreas de la casa. Pueden ser dormitorio, cocina, cuarto de lavado, entre otras. Identifica cuántos focos, apagadores y enchufes deben ir en cada una. El mínimo es uno de cada tipo por área. Dibuja en el plano los símbolos de los elementos que colocarás. Distribúyelos de tal forma que sean accesibles, prácticos y contribuyan a mantener la estética de las áreas donde los instales. Por ejemplo, ubica los contactos de la sala donde no sean visibles, como en las partes bajas de un muro. Por el contrario, en áreas como la cocina, colócalos donde sean más útiles. Coloca los apagadores cerca de las entradas y en los extremos de los pasillos o escaleras. Muéstrale a tu cliente tu propuesta de iluminación para su casa y atiende sus dudas y comentarios. Busca en todo momento una solución estética y económica para él. Ajusta el plano de acuerdo con lo solicitado por el cliente. No olvides ningún detalle, ya que los cables van dentro de la losa y los muros, por lo que un error es difícil y caro de reparar. El maestro albañil debe dejar listas las bajadas de luz de la losa para colocarlas dentro de los muros antes de que se realicen los acabados. Ahorra tiempo y recursos al utilizar oportunamente el plano de instalaciones eléctricas.